El Renault Captur Intense Energy es sinónimo de libertad. Y como si fuera un imán, buscamos la libertad, su hábitat natural, en Famara. El Renault Captur cuenta con las siguientes disponibilidades: aire acondicionado manual, pantalla multimedia táctil, faros antiniebla, cajón iluminado, 3 reposacabezas traseros, llantas de aluminio. Renault, pasión por la vida. Saludos, muy buenas, bienvenidos al episodio número 89 de Saboreando Lanzarote, que iniciamos en el centro de Costa Teguise. Vamos a descubrir un rincón absolutamente suculento. Se llama Suculenta Café y lo que propone son desayunos, brunch y una propuesta de almuerzos absolutamente diferenciadora. Vamos a conocerlo con detalle. Pues ya han visto qué atmósfera tan agradable, cómo ha quedado Suculenta Café, el cambiazo que le ha dado la nueva dirección de este local, y estamos con una de las responsables del proyecto, con Diana Abella, lo digo bien, ¿verdad? Sí. Buenos días, por la mañana, ¿todo bien? Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Lo hacen todo diferente? Para diferenciarse, para distinguirse, empezando por el horario hasta por la propuesta gastronómica que tienen, ¿no? Sí, efectivamente. Le estamos apostando a una idea diferente que va muy de acuerdo con la mentalidad de las dos personas que somos las dueñas. Uh-huh. Y nada, queremos ofrecer comida rica, fresca, evitando los elementos ultraprocesados, ultracongelados. Uh-huh. Y eso, diferente, que la gente no viva una experiencia diferente. Me llamó la atención la ración de platos diferentes que tienen, desayunos suculentos, de ahí el nombre de sí. Suculenta Café, ¿no? Es un sitio para desayunar, pero también en plan brunch, también más contundente, ¿no? Sí. Viene a ser la apuesta principal, aunque no la única del Exacto. proyecto, ¿no? Exactamente, la idea es que puedan tener desde un desayuno normal, porque bueno, las tostadas son grandes, pero también le pueden adicionar cosas como, bueno, jamón serrano, pollo, pero es un plan brunch, o sea, que la gente pueda venir y sentarse una horita, un par de ellas, disfrutar de varias cosas que tenemos. Uh-huh. y que se lleve una mezcla de sabores interesante. Perfecto. Es decir, el momento es en plan slow, plan tranquilito, el desayuno sí. o el brunch, e incluso con el apoyo de que los chinijos puedan estar correteando por aquí por la plaza, ¿no? Exactamente. Hay que venir sin prisa. Exactamente, que lo puedan disfrutar, exacto, que tengan su tiempo para disfrutar todo lo que tenemos, porque tenemos desde propuestas saladas hasta dulces y que están de verdad muy ricas. Muy bien. Diana, no solo de desayuno es el proyecto y de brunch es el proyecto de Suculenta Café. A partir de las 12 del mediodía aproximadamente se abre también la opción de almuerzo saludable, que tienen una pinta sí. exquisita. Cuéntanos un poco lo que es la sección de almuerzo. Sí, también, a ver, nosotros, como las tostadas son grandes, también podrían valer para un almuerzo, para uh-huh. una comida, pero queríamos complementarlo con opciones un poco, pues ya, de plan de comida. Tenemos desde hamburguesas, hamburguesa de carne, hamburguesa vegetariana, también tenemos
postres, tartas. Tenemos una, o sea, un complemento para la hora de la tarde que la gente hasta la merienda puede sentarse, venir a Suculenta y probar diferentes cosas. Me parece, nos adelantaron antes que nos van a hacer un surtido variado de lo que ofrece la cocina de Suculenta. ¿Te parece? Vamos a escuchar a la otra mitad del proyecto y que Javi nos especifique un poquito más sobre la cocina. Vale, perfecto, pues muy nada, bien. Muchísimas gracias. Vamos para adentro. Froggy said, "Doc, it's only a scratch. I'll be better, Doc, as soon as I am able." So Rocky Raccoon checked back in his room, only to find Gideon's Bible. But Gideon checked out and left it, no doubt, to help with the Rockies. Bueno, pues vamos a conocer con más detalle lo que se cuece en la cocina de Suculenta Café. Y estamos con el chef, con el cocinero Javier García. Muy bueno, señor, ¿todo bien? Encantado, muy bien. Bueno, nos ha situado la compañera Diana en lo que ofrece Suculenta Café, pero para ser un poquito más específico y quienes nos estén viendo, ¿qué le sugerirías para su primera vez en Suculenta Café? ¿Qué tostada o qué tipo de desayuno? ¿Alguna recomendación? Y también alguna recomendación para la hora de almorzar. Oye, pues yo si viniera como cliente, como comensal, tiraría por aquí. Pues yo, por la mañana, yo le recomendaría la tosta de aguacate, que es nuestra tosta estrella. Todo el mundo la quiere y es muy completa y llena bastante. Vale. Acompañado de un batido, queda toda la mañana saciado hasta el mediodía. Vale. ¿Cuál es la base de la tosta de aguacate? Al aguacate, evidentemente, pero tiene algún... Es un pan de masa madre. Vale. Y entonces después ya se le añade lo que es una crema de aguacate con un poco de semilla y un huevo pochado. Vale, perfecto. ¿El batido solo de fruta o...? No, tenemos de fruta con verdura. Vale. Y incluso hasta la pajita se puede comer, me han dicho. Y la pajita es comestible, ayudamos al planeta y encima pues nos llenamos un poquito más. Muy bien, muy buena idea. Y luego, a la hora del almuerzo, ¿cuál sería tu recomendación para quienes nos estén viendo? Una hamburguesa, para el que le gusta el buen comer y necesita contundente pero sano. Una hamburguesa de carne, que nosotros la hacemos tanto con queso feta como con queso de rulo, acompañado con un poquito de cebolla caramelizada. Y un poquito de ensalada, o si quiere cambiar la ensalada, pues unos chips de patata. Vale, perfecto. Me están entrando un sudor frío, solo escuchándote. Pues Javier, si te parece, me parece que nos van a preparar una serie de elaboraciones para que nos vean todos los seguidores de Saboreando Lanzarote que se cuece en Suculenta Café. Perfecto. Te dejamos y te seguimos, ¿te parece? Genial. Muchísimas gracias, señor. A ustedes. Venga, buen día. Igualmente. Gin and proceeded to lie on the table. He said, "Rocky, you missed your match." And Rocky said, "Doc, it's only a scratch. I'll be better, Doc, as soon as I am able." So Rocky Raccoon checked back in his room, only to find Gideon's Bible. But Gideon checked out and left it, no doubt, to help with the Rocky's revival. Yeah. Pues Josué, ya nos habían advertido y pueden seguir el trabajo diario que hacen en Suculenta Café, en su cuenta de Instagram, en su cuenta de Facebook. Una tosta absolutamente primorosa con la crema de aguacate. Lo que nos señalaban también, la intención de ellos es utilizar los productos tradicionales para las tostas, pero los presentan y los cocinan de manera diferente. Aquí, la chía de pudding, hacen ellos mismos y hornean su granola, tiene una pinta espectacular. Y la hamburguesota, también tienen estas de carne, también tienen opción de vegana, la pueden acompañar con ensalada o en este caso con batata asada. El amigo Javi me vio con cara de sediento de batata. Y nada, vamos a meterle el diente, ya ven ustedes la pinta que tienen. Lo probamos, le damos las señas para que vengan a saborear Suculenta Café. And said, "Danny boy, this
Suculenta Café es un deseo por diferenciarse en su surtido de tostas. Emplean los ingredientes de siempre, pero los cocinan de forma diferenciadora. También es su empeño por dejar el sello con el rol de las semillas en sus platos. La chía, las pipas de calabazas y un largo etcétera de semillas rubrican las propuestas de desayuno y brunch del lugar. Pero como les decíamos, no solo de desayunos y brunch dispone Suculenta Café. Al mediodía cobra peso la selección de hamburguesas de carne y lentejas, acompañadas de ensaladas o batatas horneadas. A destacar también los zumos y batidos de fruta, hierbas, verduras y hortalizas. Probamos uno que incluía pepino, potentísimo y sabrosón. Suculenta Café abre todos los días, excepto los martes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se localiza en la calle Las Olas 21 de Costa Teguise. Pueden reservar mesa llamando al 928-590707. Restaurante La Lapa Negra, lo mejor del mar, en el Golfo, en un ambiente apacible. Desconecta, relájate y disfruta. Lapas, gambas de la Santa, pulpo, navajas y mejillones, junto a los mejores pescados de Lanzarote y una selección de arroces poderosos conforman las especialidades de la casa. La vida puede ser maravillosa, decía el filósofo. Se puede disfrutar del Golfo sin ajetreos ni ruidos. Este es el lugar. Restaurante La Lapa Negra. Avenida Marítima del Golfo número 2. Horario todos los días, excepto los jueves, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Reservas 928-1736-63. Se nos hace la boca oro con Oro Bailén. Tras varios años rozando el cielo, Oro Bailén Picual lo ha conseguido. Mejor AOVE del mundo en la cuarta edición de los premios internacionales a la calidad del aceite de oliva virgen extra. Empieza el día con el mejor oro líquido. Resalta tus ensaladas y guisos. Añade la chispa que necesitas para un día perfecto. Oro Bailén. ¿Sabías que puedes conseguir este aceite en Lanzarote para enriquecer tu dieta o incorporarla a tu cafetería o restaurante? Llama o envía WhatsApp al 685-883-365. Oro Bailén. Se nos hace la boca oro. Saboreando Lanzarote tuvo el placer de colaborar en la sinergia entre una empresa familiar, una tienda de muebles de la isla, Milano Home Factory, y una de las grandes revelaciones del circuito gastronómico lanzaroteño, el chef de Nacay, John Pérez. John se sintió como pez en el agua en la inmensa cocina de Milano Home Factory. Se notaba que hace gala de ese eslogan de cocinas con corazón, el que hay que ponerle para empatizar con las necesidades del chef. Confort, comodidad, amplitud. Unos 40 curiosos tuvieron oportunidad de asistir al show cooking y conocer los secretos del sushi de Nacay, saboreando las preciadas piezas que elaboraba el chef. Con tan buen sabor de boca se quedaron que es más que probable que ya hayan decidido reservar y degustar a Nacay in situ en Playa Honda. We'll be right back.
¿Qué tal? Saludos, programa número 86 de Saboreando Lanzarote, que iniciamos en la calle mayor de Playa Honda. ¿Cómo ha cambiado esta vía? ¿Quién la recuerda? Toda llena de coches, y la semi-peatonalización la ha transformado, convirtiendo una cadena de negocios de hostelería y de otro tipo de servicios que llama la atención e invita a pasar un buen rato. Hoy abrimos el programa con un sitio de comida vegana, pero por encima de la especialidad de la comida vegana, quiere ser un sitio de comida y de cocina rica para todos los paladares. Una especialidad es la selección de los productos, con productos de Lanzarote en su mayor parte, que se nutren de aquí cerca de la mítica frutería de Playa Honda, con productos del municipio de San Bartolomé. Vamos a conocerlo. Bueno, pues vamos a conocer con detalle qué nos ofrece la Ola Verde, aunque ya por el nombre y como les hemos dejado entrever en la entradilla, es un sitio de comida vegana. Y aquí estamos con su propietaria, con Joana, de apellido, preferimos ponerte el apellido aquí con un cartelito para no pronunciarlo yo, ¿vale? Vale, sí. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, sí. Llevas desde julio. Sí. Con tu propuesta de restaurante, con menú diario. Sí. Y con una cartita corta pero contundente. ¿Qué es la Ola Verde? La Ola Verde es una cafetería con todos los alimentos son sin alimentos de animales. Uh-huh. Y con ingredientes de Lanzarote, y cada comida tiene su historia. Ok. Eso, vale. Sí. ¿Qué nos podríamos encontrar en el mundo vegano que se puede encontrar aquí, de alguna especialidad, de algún plato reseñable? Sí, tenemos el Beyond Meat, es de Estados Unidos. Okay. Y tiene un sabor muy, muy cerca de carne, es increíble. Okay. Sí, eso, y también de yaca, de jackfruit. Ok, ¿está? Vale. Sí. Vale. Muy bien. Eso es muy especial también. ¿Esas son las hamburguesas? ¿Con, sí. ¿Con carne? No, sin carne. Broma. Sí, claro. Pero ese puede ser... Puede llamar la atención. Sí. Ok. Y como entrante para abrir boca, ¿qué nos podrías recomendar? Vale, tenemos una tortilla vegana muy rica. Uh-huh. Y luego una ensalada de estilo Italia con pan, vale. Pan tostada, albahaca, tomate, pepino. Muy bien. En los menús del día, ¿normalmente tienes alguna sopa, alguna crema? Sí, sí, el cocinero hace las sopas increíbles. Vale, es, pues, por ejemplo, tienes una sopa de tomate. Sí. Por ahí. Uh-huh. ¿Los tomates aquí de Lanzarote también? Sí. Sí. Vale, muy bien. Y mira, hay una comensal ahí que se está comiendo una... Perdón, hola. Uh-huh. Una hamburguesa de alubia negra. ¿Cómo, sí. ¿Cómo la hacen? Cocinamos las alubias, sí. Y luego es con muchas especias, con harina de garbanzo. Vale, muy bien. Bueno, veo que estás haciendo un esfuerzo tremendo por hablar en castellano. Muchísimas gracias. Gracias. Van a hacer el montaje de los platos y enseguida vamos a ver qué nos han preparado para degustar. Seguimos en Saboreando Lanzarote. Gracias, ¿eh? Gracias. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size dude, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. She said, boys, I got it tomorrow, booty to hold the night.
Pues confirmamos lo que nos apuntaba Joana. No es un sitio solo para gente de filosofía vegana, sino para todos aquellos que quieran comer deliciosamente bien y muy sano. Fíjense qué pedazo de ensalada completísima, con batatas de San Bartolomé, garbanzo, pan de pita, aguacate, tomatito. Hay un chutney de mango ahí medio juguetón. Esto es uno de los platos principales que ofrecen en el menú del día. Es un ragout. La hamburguesa, una bacon meat, una de las grandes especialidades de la casa. Nos han hecho una limonada con jengibre que tiene una pinta deliciosa. Y nos quiere rematar Joana con una tarta de chocolate y una cremita de chocolate. Además te han puesto a ti una rica cerveza, la Punk IPA, tienen cervezas artesanales. Y vamos a meterle el diente. Ya les damos detalles para cuando quieran venir ustedes a probar. Sí, vamos a darle caña. Con cada bocado de los primeros platos parecía que recobrábamos oxígeno. Platos frescos, saludables y compitiendo de sabor con cualquier tipo de cocina. Pero a la hora de hincarle el diente a la Bacon Meat, caemos rendidos. Esto es carne, nos decimos. Pero no, no es carne. Es carne, pero falsa. La Bacon Meat es esa burger vegana ultimada a base de agua, extracto de proteína de guisante, arábica, colorante o almidón modificado. Parece carne picada. Guarda aroma a carne. Chisporrotea. Sabe a carne y no es carne. Impresionante. La ola verde, palabras mayores. La Bacon Meat, su corta pero contundente carta y el menú diario los tienes a tu disposición de martes a domingos, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. La Ola Verde se localiza en la calle Mayor número 26 de Playa Honda. Los mejores productos del mar de la cocina andaluza y los mejores pescados de Lanzarote. Esta es la sinergia de máxima calidad que ofrece el Boquerón de Plata, freiduría y marisquería de Playa Honda. Cazón en adobo, tortillita de camarones, gambas de Huelva, coquinas, merluza graciosera. Mientras te piensas la comanda, un buen jamón ibérico como aperitivo. Arroces individualizados a unos precios absolutamente irresistibles. La freiduría de moda asentada en un fino rebozado con harina de garbanzo que permite resaltar el sabor del pescado. Relación calidad-precio insuperable. El Boquerón de Plata abre todos los días en horario ininterrumpido, de 12 del mediodía a 11 de la noche. Calle Chimidas 34, Playa Honda. Reservas 622-39-6202. Bueno, nos han cogido en pleno Kit Kat, nos encontramos en el Pool & Bar del Arrecife Gran Hotel y Spa y esto es lo que tienen por delante, un lugar mágico, pero tiene muchas más cosas, más complementos, una carta espléndida para comer o una carta espléndida para tomar una copa y olvidarse de las rutinas. Vamos a descubrirla en unos segundos. Ya han visto qué propuesta más lujosa a un precio para todos los bolsillos. Ya saben, la quedada para hacer negocios, la quedada de los viernes con los colegas o con la pareja. Aquí lo tienen, en el Pool & Bar del Arrecife Gran Hotel. Y un secretito, no se olviden el bañador, a ver si cuadra el baño.
Seguimos en el sur de la isla, saboreando Lanzarote, de Uga y de la Muestra Insular de Ganado. Nos hemos trasladado al pueblo costero del Golfo, restaurante nuevo, aislado, La Lapa Negra, y con una propuesta mucho más tranquila y serena del ajetreo turístico. Vamos a conocer con detalle qué nos ofrecen. Bueno, pues este restaurante, La Lapa Negra, en el Golfo, es muy diferente porque no hay mucho ajetreo. Es un restaurante pequeñito, con un número limitado de mesas. Estamos con Laura de León, que nos va a explicar. Buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Me encanta que haya un número limitado de mesas, que no hay tanto ajetreo ni tanto ruido. Va a ser un almuerzo o una cena muy tranquila, ¿no? Sí, aquí sí. Realmente la situación que tenemos es un poco diferente a la del resto de los restaurantes. Estamos en segunda línea y sí, no, básicamente hemos orientado el restaurante a que sea algo, eso, como dices tú, más acogedor, más íntimo, para que la gente se sienta más cómoda a la hora de venir a comer. Estamos en el Golfo, aquí a la entrada del Charco de los Clicos, el mar aquí a nuestra espalda. Aquí tenemos vista de todo. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Me imagino que es sota, caballo y rey, ¿no? Pescadito, sí, aquí, marisco. Pescado, arroces, marisco, básicamente las cosas de aquí de la isla, típicas. Muy bien. ¿Quién está al frente? ¿David? Sí, David Guadalupe, un chiquito de aquí de la isla, y la verdad es que un profesional. Muy bien. Pues Laura, si te parece, vamos a conocerlo. Claro, perfecto. Venga, muy bien, muchas gracias. Pues hemos cogido a David Guadalupe con las manos en la masa preparando una paella para unos clientes. Señor, muy buenas, ¿todo bien? Bien, se lo saluda atentamente. Bueno, coméntenos, ¿cuál es la especialidad de la casa? ¿Qué nos podemos encontrar en el restaurante La Lapa Negra? Pues nada, bienvenidos a La Lapa Negra, soy cocinero, jefe de cocina, y aquí, aparte de los arroces, los caldos de pescado, las cazuelas, pues también disponemos de una variedad de gambitas frescas, las pitas frescas de la zona, ahora que es la época de veda. Uh-huh. Aparte de eso, tenemos unas buenas croquetas, una buena selección de queso y alguna carne para algún rezagado. Vale. Que no coma pescadito, pues siempre tenemos alguna carne. De cabra, carnita de cabra. Solemos solamente las zonas de las fiestas, del día Canarias. Vale. Fiestas señaladas es cuando podemos más los platos típicos nuestros. Perfecto. ¿Y qué nos va a preparar para los televidentes de Biofera Televisión? Pues para hoy les tengo una cazuelita o cacerola de pescado, como queráis llamarla. Vale. De pescadito fresco y marisco. Muy bien. Pescado de la zona, algún marisco de aquí. ¿Qué es lo que va a contener hoy? ¿Qué marisco? Pues tenemos bocinegro, tenemos filetes de yerne, hay calamar, tenemos gambón, mejillones, unas navajitas. La verdad que bien surtido. Pues si te parece, David, te seguimos como lo elabora. Ok, vamos. Muchísimas gracias, señor. Gracias a ustedes. Venga. Bueno, pues ahí está la cazuela del amigo David, que tiene una pinta absolutamente excelente. Muchísimas gracias, Laura. Y casi todos los platos los acompañan de gofio, pellita de gofio con papas, con patatas. Por ejemplo, este plato no, pero por ejemplo antes salió el pulpo, uno de los entrantes de uno de los comensales vecinos, y lo acompañaban con estos platos tradicionales, estos guisos tradicionales de Canarias. Gambitas de la Santa,
y la cazuelita que tiene pescadito y marisco del día. Lapa negra entre ellas. Vamos a meterle el diente. Pueden acompañarlo con los vinos de Lanzarote, nosotros no, que estamos de servicio. Vamos a meterle el diente y enseguida les damos la seña para poder disfrutar de este pedazo de restaurante nuevo en el Golfo. A la orillita del mar prometiste serme fiel. El restaurante La Lapa Negra se localiza al inicio del Golfo, en el número 2 de su avenida marítima. Abre todos los días, excepto los jueves, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Pueden reservar mesa llamando al 928-17-3663. We'll be right back.